Bienvenidos sean todos. Iniciamos con la eliminación del Fenerbahce en la ronda previa de la UEFA Champions League. En dicho compromiso, el delantero ecuatoriano no pudo anotar desde los 11 pasos y su equipo cayó eliminado 2-1 ante el Dinamo de Kiev, de Ucrania. En México, con Byron Castillo y Ángel Mena de titulares, el Club León cayó derrotado 1-0 ante el Toluca de Jordan Sierra, quien también fue titular y se llevó el duelo de ecuatorianos. Pasamos al ámbito local. Independiente del Valle y Barcelona llegaron a un acuerdo para compartir los costos de la implementación del VAR. El compromiso entre ambas escuadras por la cuarta fecha será este sábado a las 20 horas. En Aucas, su arquero Damián Frascarelli habló para una radio del momento futbolístico que atraviesa el equipo oriental. Farías logró cambiar el chip en el plantel y en los jugadores. Él nos convenció que todo podíamos lograrlo y ser un mejor grupo. Estamos en busca de un objetivo grupal que es el campeonato. Continuamos con la Serie A del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, ya que según el portal Transfermarkt, Liga Pro tiene un valor de mercado de 159,6 millones de dólares, ocupando así el quinto lugar entre los 10 torneos de Sudamérica. El Brasileirão lidera el ranking y la Liga Profesional Argentina se ubica en segundo lugar. De manera, el Manchester United anunció a Lisandro Martínez como su nuevo jugador. Cabe precisar que el United pagó 55 millones de euros por el argentino. Otro jugador sudamericano que confirma su fichaje es Luis Suárez, futbolista uruguayo que jugará en el Nacional de Montevideo. El delantero de 35 años ha hecho oficial su vuelta a casa en redes sociales, vestido con la camiseta del club Bolso. Terminamos con la final de la Copa América Femenina. Dicho compromiso lo jugará la anfitriona Colombia ante la selección brasileña, el próximo 30 de julio en el Estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga. Cabe destacar que el encuentro contará con la asistencia del VAR.